¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno, gente, bienvenidos a un episodio extra de Village. Como sabéis, hace poquito nos lo terminamos, nos llegamos al final del juego, pero estuve en directo, de hecho, traje el modo Aldea de las Sombras, lo que es el modo de dificultad más alto del juego. Y nos lo pasamos en un solo directo haciendo uso de la Wolfsbane Infinita, como ya sabéis, la Magnum que nos dan a lo largo del juego. Y aparte de esto, me lo logré superar en menos de 3 horas, o sea que me dieron un mérito más. Era el mérito de pásate el juego en menos de 3 horas, con lo cual estuvo muy bien. Y nada, os traigo aquí una run completa, es decir, todo el modo Aldea de las Sombras, o sea, Village completo, con algunos momentos muy buenos, incluso algunos momentos frustrantes. Ya lo veréis sobre todo cuando lleguemos a Heisenberg. No os puedo decir más, pero sí que os animo a verlo por vosotros mismos en este vídeo. Y nada, people, poco más que deciros. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo dejo, como siempre. Y poco más. Village, episodio, bueno, realmente es un episodio especial en el que nos hacemos Aldea de las Sombras con Wolfsbane Infinita y en menos de 3 horas. Espero que os guste. Vamos a darle aquí y aquí. Aldea de las Sombras. Sí, por favor. Oh, Dios mío. Vamos a sufrir. Voy a quitar todos los vídeos. Porque ¿para qué queremos ver los vídeos que ya hemos visto? Regalos te dimos y más Que sí, que sí. cogiste. ¿No puedo quitar esto? Sí, puedo. Vale. Vamos a llevar a la nena. Nada, voy a acostarla. Vamos, vamos. Me lo he rejugado fuera de cámaras, me lo volví a hacer. Silencio. Vale, ya está. Se lo he Desbloqueé dicho a tu algunos mamá. logros y Ese conseguí libro es algunas demasiado. cositas, como esa maravillosa Wolfsbane infinita. ¡Oh! ¡Qué bonita, tío! ¡Qué Ya bonita estamos, es cielo. ese arma! Me encanta, tío. Es que me encanta. Por todas partes. Y bueno, lo dicho, me hice unos cuantos logros, la verdad. De hecho, si haces aquí así y pateas esta pelota y la metes en esa habitación, logro. Voy a intentar llevármela para abajo, ¿no? Porque se me va a colar. ¡Ay, se coló! Se coló. Pues nada. Sin pelota. Vamos, vamos, Ethan. A ver qué tal la dificultad y todo. Aunque ya digo que voy con la Magnum infinita y mejorada a tope, ¿eh? Así que esperemos que no se complique mucho la movida. A ver. Coño, digo, no puedo quitar esto, no me jodas. Mi pequeño ángel. Oh. Yo creo que está basada en la hija de algún desarrollador, productor o alguna historia. No sé por qué me da, ¿eh? Igual no tiene nada que ver, pero me da a mí en la nariz que pueden ir por ahí los tiros. ¿Esto lo puedo quitar? ¿O no me deja? Sí. Vamos, vamos, sin pararnos. Total, ¿para qué nos vamos a parar? Vamos, Ethan, vamos. Rapidez, por favor. Hay que pasárselo también a cuchillo. Si te pasas a cuchillo este juego, te dan un logro y un mérito. Flipas. A cuchillo. Buah. No sé si estaba muy lejos esto. Sí, estaba un poquito lejos. Escucho cosas por ahí, ¿eh? Y da un mal rollo eso. Esto no lo puedo quitar. Estoy deseando probar esa Magnum infinita. Que de hecho creo que hay que activarla aquí en opciones. Me parece. Accesorios de armas. Ah, solo puede ajustarse en el menú principal. Pues creo que voy a... Cuanto se guarde voy a salir un momento, por si acaso. Aunque creo que sí que está activa, ¿eh? Creo que está activa. Será cuestión de... De mirarlo ahora, a ver. Cuidado con el cuervo, ¿eh? Ay, ay. Está vivo el cuervo. La virgen. Vamos, vamos. ¿Para dónde? Que no veo nada, tío. ¡Oh!
¿Habéis visto al lobo? La primera vez que lo veo eso, ¿eh? No me había fijado antes, tío. Hostia, qué fuerte, chaval. Sale ahí corriendo el cabrón. No me había fijado hasta ahora, macho. Vamos, vamos. Esto no lo puedo saltar, no. Bueno, si es abrir la puerta, total. Paso, paso. Por aquí, por aquí. Por aquí, para acá. Y ahora para abajo. Ahí creo que había que abrir un armario, puede ser, o algo así. Y luego ya volver. No me acuerdo bien, este armario. Creo que lo abres. Trae la ratilla. Y ya te puedes ir. Efectivamente. Qué miedo me dio esto la primera vez, macho. Decía, madre, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando en la casa? A tomar por culo. Venga, pues arrastras. No pasa nada. Está controladísimo. Vamos, vamos. Vamos, Ethan, tío. ¿Cómo te enrollas? Hostia, el anillo de su mujer lo pierde. Porque esos dos dedos son los que pierde. No me había dado cuenta del detalle. ¿Qué ha pasado? Vamos. Tengo armas. No, todavía no, me imagino. Vamos, corriendo, corriendo. Rapidez. A ver si me cargo al tío este. Al Urias. A ver si me cargo al Urias, que tengo la esta infinita. ¿Dónde coño? Se ha guardado, ¿no? Espérate. Dame un segundico. Yo creo que tiene que estar puesto. Munición infinita, sí. Vale. ¿Dónde coño estoy? Vamos, Ethan. Ya has pasado dos veces por aquí, vamos, en mi caso. Que me lo he pasado dos veces. Con esta sería la tercera. Vamos, vamos, vamos. Estoy deseando coger la Magnum, tío. Qué rápido voy ahora, ¿eh? Igualito que cuando empecé el juego. No hay nadie. Ay, no, pero que no hace falta entrar aquí, joder, que hay que avanzar. Mira cómo se lleva el cadáver, el hijo puta. Desaparece, macho. Vamos, señor. Ay, las cabras. ¿Qué es esto? Pues cabras locas. Bueno, cabezas. Más concretamente. Ahí hay luz. ¿Aquí estaba el señor? Creo que sí. Y aquí. Saltemos esto. Y ahora viene el lobillo. Espera, espera, tranquilidad. ¿Dónde va? ¿Qué cojones? ¿Para qué recargo? Pues no lo sé. ¿Para dónde? Por aquí. Ay, tengo que ir a por la cadena, joder. Se me va la olla, tío. ¡Hala! Voy a matar a todo Dios. Voy a reventar. Pero bien, ¿eh? Pero bien los voy a reventar. Vamos, vamos. Que vengan todos. Los estoy esperando. Fijaos lo que llevo en la mano. ¿Os gusta? Es preciosa. Es preciosa este arma, tío. Voy a coger cosas para venderlas, más que nada. No sé para qué cierro, pero bueno, voy a hacerlo, por si acaso. ¡Hala! No, a ese no le puedes matar, ¿eh? Por más que lo intentes, no puedes matarlo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Vamos, venid! ¡Os estoy esperando! ¡No sostengo ningún miedo! Por culo. Ahí va, no le he matado de un tiro, qué cabrón. Qué duro. Fuera. Fuera. Ah, sí que recarga, sí. Sí que recarga. Me extrañaba. Vamos, abre. Sí.
¿Acabó? Vamos. Sí que hay que recargar, sí. No sabía yo eso. Mira este. Muertísimo. Cómo los ponen las pilas, ¿eh? Vamos, venid. Que no sostengo miedo. Vamos, vamos. Ahí, ahí. Buah. Da gusto y todo, ¿eh? Oh, oh. Se me ha olvidado recargar. Toma por culo. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Muere. Cuidado, cuidado. Son unos traicioneros, ¿eh? ¿Dónde está el grande? Ahí, ahí. Pólvora. ¿A dónde vas? ¡Hala! No veo nada. Cuidado. Cuidado, vente, vente, vente. Cúrate, no tengo cura, mierda. Vale, puedo hacer. Tía, chungo, ¿eh? ¡Hala! Joder. No paran de venir. Vale. Coge cosas. ¿Dónde está el grandullón? No le veo. No quiere salir. Me tiene miedo. Ah, tío. Pues no tengo más cura, ¿eh? No sé dónde está el grandullón. Uf. Mierda. Estoy sin cura, tío. No puedo hacer cura. Fatal. Vale. No sé dónde coño está el grandote. No viene, macho. No quiere venir. Uf. ¡Coño! ¿Qué ha pasado? Ah, ya sale la imagen. No, es que me han matado, me han matado. No sé si vamos a morir unas cuantas veces. Coño, primera vez que veo esta muerte. Vale. El grandullón no viene, macho. ¡Qué decepción! Cuidado. No viene el grandote. Pues que tengo que avanzar. No sé, es extraño, ¿eh? Vale. No viene, macho. Igual es que tengo que avanzar. Meterme por aquí, a ver. ¿Qué coño es esto? Ahora, ahora, ahora. ¿Qué ha pasado? Creo que ahora viene. Creo. No estoy seguro tampoco. Vale. Sí que viene, sí, mírale. Este tío tiene un logro. ¡Hostia! Está decidido, ¿eh? ¡Ah! Espera, espera, espera. Ay, no puedo. Hay algo que no he cogido esta vez. ¡Qué duro es! ¡Dios mío! ¿Y eso que le estoy dando con el muerto este? Muérete, hombre, muérete. Logro. Y lagueado. Eso es todo. Derrota a Urias durante el primer ataque de los Lycans. Bien. Ese no lo tenía. Ya está, no hay nadie más. ¿Dónde están los lobos? Me los he cargado a todos. Los he exterminado, chaval. Los he exterminado. ¡Hala! ¿Y ahora qué? A esperar. Pues voy a aprovechar para buscar cosas. Ahí, hierbita. Hacemos una medicina y nos la aplicamos. Y ahí.
Debería entrar por aquí a lo mejor para coger... ¡Ah, ya está! Sí, ya está. Vale. Pues vámonos. Directamente. No, no voy a parar para muchas cosas, ¿eh? Voy a ir directo al grano. Tratamos esto. Ahora hay que ir, creo que a la casa de Luisa. Bueno, primero aquí a coger... ¡Ay, qué susto! ¿Desde cuándo salen enemigos? Esto yo creo que lo han cambiado, ¿eh? Ahora salen enemigos random. Pero bueno. A ver, a ver. Vete para aquí. Vamos a disparar aquí a esto que tiene premio. Vale, fragmento de cristal. No es nada del otro jueves, pero bueno. ¡Logro! Tiro al cuervo. Dispara y derriba 5 cuervos en el aire. Pues mira, me faltaba uno. Voy a coger esta planta que hay aquí. Nos va a venir de lujo. Vamos para acá. Y me faltan cabras, ¿eh? No las tengo todas todavía. Me faltan como 3 cabras, pero vamos. Que no las tengo porque no me he puesto. No... No me ha dado por ponerme, pero... Están chupadas. O sea, se consiguen easy. Aquí, cuidado. Que puede haber mucho lobo, cabrón. ¡Oh! ¿What? ¿Son los blindados? ¿En serio? ¿Ya tan pronto? ¡Oh! ¡Hala, muertos los dos! Bien. Cráneos de cristal perfectos. Cuidado. Flecheros y de todo. Como me gusta esta pistola, ¿eh? ¿Se nota o no se nota? Buah, me encanta, tío. ¿Dónde vas tú? ¡Muere! ¡Muere tú también! ¿Hay más? Yo creo que hay más. Creo. ¡Salen enemigos nuevos, tío! ¡Ah! ¡Qué fuerte! Vale, vale. Vámonos, vámonos directamente. Hay que hacer aquí así la pantomima. ¡Oh, Dios mío, que no se abre la puerta! Pues ahora tenemos que ir por dentro de la cabaña. Están aquí Elena y su padre, pobrecito. Bueno, pobrecito. Menudo bicharraco se convierte. Total, nada. Pilla pólvora. Dámela, coño. No sé para qué, pero dámela. Vamos para aquí. Ahí va, que hay que abrirles la puerta, cállate. Abre, abre. Saltamos el vídeo. Vamos para aquí. Saltamos el vídeo. Vamos, ¿para dónde? ¿Para dónde vamos? ¿Qué coño? No puedo, ¿por qué? Igual hay que revisar esto. Ahora. Ahora, ahora. Hola. Por aquí. Déjame pasar, coño. Ah, que tiene que pasar ella adelante. O venga. Vamos. Hay lo que se enrollan, de verdad. Entra los demás. Que sí, cállate. Aquí es que te coge aunque no lo quieras. Corre, corre. Creo que por aquí había otra planta. Que van a ser muy útiles y muy necesarias. Aquí creo que estaba la llave. Y ahora hago así, ¡pum! Y tengo el destornillador. De lujo. Vale. Tengo aquí cartuchos, ¿no? Dámelos. Ya que están ahí, los cogeremos. Joder, el fuego avanza rápido. Avanza rápido, sí. Vamos, vamos. Saltemos esto. Pisamos el acelerador a fondo. Saltamos esto. Tranquilo, y no respires. Y para arriba. Lo sé. ¿Me lo haré en menos de 3 horas? No lo sé. Lo dudo, ¿eh? De verdad. Pero podría pasar. Esto fuera. Vale. Vámonos. Por aquí. Saltamos esto también. Joder, estoy yendo rápido, ¿eh? Parece que me estoy haciendo un speedrun, macho. ¿Qué pasa? Tengo que abrir. Ah, bueno, tengo que conseguir esto. Cállate.
Se me va la olla, es que se me va la olla. Perdón, ¿eh? Perdón por las idas de olla. Dame, dame el relieve del demonio. A tomar por culo. Vale. La voy a asignar rápido, porque si no, voy a tener que estar haciendo esto. No sé si habrá algún enemigo ahora o no. No tengo ni idea, macho. No tengo ni puñetera idea. ¿Qué es esto? ¡Pólvora! Vamos, vamos. Está aquí la señora. Adiós, señora. Que la fuerza la acompañe y tal. Tía. ¿Qué coño? ¿Quién se ríe así? La virgen. Doncella. Y la giramos. Ahí. Vale. Y ahora el del demonio. Y lo giramos. ¡Ahí va, no! ¡Ah, sí, coño! Le he dado la B sin querer. Vamos, vamos, ábrete, ábrete. ¡Rápido! ¿Qué es esto aquí, el dinero? ¿Eso es del cuervo que he matado antes? Solo sangre y muerte. Posiblemente. No hay pescaditos. Vamos, vamos, vamos. Rapidez. Ya vamos a llegar al castillo, ¿eh? Poco nos falta. Bastante, bastante guz. Ay, por aquí no, por aquí. Ahora sale el tío del martillo. Vaya, va. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. El mortal no es de utilidad para nadie. Y a mis hijas les encanta jugar con estos forasteros. Es más, te aseguro que siento... La puta muñeca malrollera, macho. ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Eso es! ¡Corre por tu vida! Hostia, lo de la casa de la muñeca flipa. Porque ahí no... Ahí no hay munición que valga. Ahí al bebé hay que esquivarle con mucho cuidado. Aquí sale el grandullón. Que no estaba muerto, estaba de parranda, ¿sabes? ¡Corre, Ethan! ¡Vamos, vamos! ¡Rapidez, por favor! ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dices! ¿Sí? ¿Estás orgulloso que no sí? ¿No pensarías que te dejaría ir, no? Tengo si me voy a ir, yo voy a derrotar a todos. Así ¡a que todos! ¡Es la hora del grandioso y sangriento gran final! ¡Vamos, vamos! Tú no lo puedes saltar. ¡Nada como la ternera fresca americana! Ternera fresca, dice el cabrón. ¿Qué cabrón el Heisenberg? Vamos, vamos. Por poco. Por poco, sí, sí. Justo. ¿Monstruos tienen a Rose? Sí. Dinero. No me interesa tanto el dinero. Me interesan las curas. Las curas me interesan. Por aquí. Vamos, vamos. Y por la puerta. Ábrela. Que esta es la de antes. Efectivamente. Vamos. Se abre el portonaco. ¿Solo tengo este arma infinita? Ah, pues sí. Diría que había comprado alguna más, pero no, no, no. Solo esta. Bueno, me sobra. Me sirve. Vamos, Ethan, por el alma de la burra. Coño, mira dónde estoy. Ya que estoy aquí, voy a hacer una cosa. Espérate. Mira lo que hay aquí. ¿Eh? ¡Hala! Una menos que me falta. Por aquí creo que había una planta. Sí, vale. La buena hierba. Bienvenida es. Corre, corre. Coño, mira quién es. A ver. Busca algo en particular. Oh, vaya. Esto es algo nuevo. Te voy a vender esto, te voy a vender todo esto, te voy a vender esto, 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 esto también, de la partida anterior lo tengo, ¿eh? Esto, el cigarrito y ya. Ojo, la combinación de vida y ingredientes. Pero si esto ya está hecho, ¿qué me estás contando? A ver, a ver. Ah, sí, claro que sí. No me vende las recetas nuevas, macho, qué raro. Tráigamelos. Le voy a comprar curas. Esto.
Ya veo. ¿Algo más? Ahí. Ya no te compro más, que eres un carero de mierda. Es una buena inversión, Ethan. Sí, que sí. Que te dé. Hasta pronto. Adiós, adiós. Me voy. Paso, paso. Vamos. Uy, no, 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 no. Joder, me creía que se podía saltar, coño. ¡Vamos! Ah, Ethan, lo que te enrollas, tío. Rose está aquí. Sí. Más o menos. ¡Cógelo! ¡Tonto! Para acá. Y ahora hay que darle a la puerta esta, para que lleguen las hermanas. Te secuestran y tal. Vale. A ver. Ahí. No lo puedo saltar, ¿no? Joder, tío. Si es un vídeo, ¿por qué no me dejas saltarlo? ¡Que pierdo el ritmo! ¡Vamos! ¡Putas brujas locas! ¡Putas brujas locas, dice! Y ahí tiene la curita, qué casualidad, ¿eh? Venga, Ethan, aplícatelo, hombre, aplícatelo. ¡Hala! Ya está, curado. Vale. Dame la copa, ya que está aquí, y vámonos. Saca la pistolaca, que si no, abre esto. Vale. ¡Ay, la ratilla! Corre, corre. Y ahora... Ah, lo del anillo. Que de hecho hay que examinarlo. Para sacar esto. Vamos, pasa, corre. Corre. Y aquí en el castillo, si destruyo todas las cristaleras, hay un logro. Pero, uf, ponte a buscar, ¿sabes? Además, que no me quiero enrollar en esta run. Quiero correr todo lo que pueda. De hecho, no voy a coger casi ni tesoros. ¿Dónde tiene Rose? Ahora debería ir para aquí, ¿no? Sería lo suyo. Esto lo puedo abrir, creo, ¿no? Sí, vale. Dejamos abierto por si acaso. Y esto también lo puedo abrir. Ah, no, esto está cerrado. Vale, vale. Nada, nada, nada. Vamos para arriba. Aunque, joder, ya me he quedado con la intriga. ¿Y donde el vendedor no había una llave? ¿O no? Pues estoy yo paranoiaísimo. Yo creo que esto tienes que verlo para que avance la cosa. No sé si me explico. Vale, no hay nada. Vámonos, vámonos. Paso, paso. Que voy, que voy. Voy a subir, mismamente. Es que no me recuerdo exactamente para dónde era, macho. Me he hecho la picha un pedazo de lío, la verdad. Está cerrado, coño. Ah, hay que poner el ojo aquí al otro lado, cállate. Es verdad. Es verdad usted. Aquí. Ojo maldito. Vamos, vamos, abre. O a la cansina. No destripo a un hombre desde hace mucho. Déjame colgarte, cortarte la yugular. ¡Ay, fuck! Comerte vivo, muerto, ¿qué prefieres? Que te vayas a tomar por culo, prefiero. Vas a quedar divino decorando el salón. ¡Corre! Tírate, tírate. ¡Hostión! Vale, seguimos avanzando. Por aquí. Mira quién está ahí. La Lady está aquí. Hacerla pa, 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 pa y pegarle unos cuantos tiros. Dame estas balas ya que están ahí. Luego las venderé. Corre, corre. Vale, y aquí hay que hacer lo de esta movida. Así que
Ahí está. Recarga. Que van a salir unos cabrones ahora. Muy majos ellos. Muy agradables. No, no me interesa leer. ¿Habrá algún enemigo diferente, rollo algún lobo aquí? ¿O los cabrones estos? Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde coño están? El primero muerto. Vale. Cuidado, Que aparecen y no te das ni cuenta. Muere. ¡Qué coño! Por poco, No me ha dado por poquito, macho. Cuidado. Muere. Collar de Ingrid. Nadie por allí. Muere. Vale, recarga. ¡Ojo! Hijo de puta. Bueno, hija, que estos son... Todos son mujeres, este enemigo. Eran las sirvientas de la Dimitrescu, me parece. Si no mal me equivoco, Vamos, vamos, sal. Coño. ¡Ay! ¡Está incendiada! ¡Qué coño! Mira, aquí está... lo que va en el anillo de plata. Estaba ahí, que esa puerta nunca la llegué a abrir. Vamos, la abrí en la segunda partida. Cassandra. ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Corre, que viene! ¡Que viene! ¡Qué susto me ha dado! ¡Aparta! ¡Qué grosero! No me deja pasar, la desgraciada. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ahora es la nuestra! ¡Sin parar, sin parar! Uf. Sangre de un hombre sano. Sangre de un hombre sano, dice. Uy, 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 uy. Vamos, vamos. Falta esto. Muerta. ¡Hala, toma por culo! ¡Ay, qué susto! Hasta sabiéndome el juego me voy a pegar susto. ¡Qué cojones! Vale, 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 vale. Ya no vienen más, ¿no? Hostias, tío. Vale, eso no se puede romper. Dame la botellaca, Ethan. ¿Por qué me va como ralentizado? No sé si vosotros lo estáis viendo igual. Qué raro. ¿Qué coño? ¿Pero por qué? Bueno, esto, si tengo una ganzúa encima, ¿qué coño? Dame, dame esto. Bueno, pues sí que va bien. Me cago la puta, ¿qué le pasa a esto, tío? Abre, abre. Corre, corre. Cagando hostias, Ethan. Vamos, ahora va mejor, parece. Bueno, regular. Aquí. Tankis Virginis. A ver si se guarda, que voy a salir al menú un segundo. Hago la hostia. Dame esto. Y aquí está la llave. Llave del patio, de lujo. ¿Se ha guardado? Creo que no. Creo que no se ha guardado, A ver, a ver. Era por aquí abajo, ¿no? Sí. No, no, sigue yendo petado esto. ¿Te espérate. Hago de guía? No. Vaya por Dios. ¡La cansina! ¡Ay, que viene, que viene! ¡Corre! ¡Corre, Ethan, por tus muertos! Llave del patio, va, corre.
Bueno, aquí no pasa. Me parece que aquí no entra. Dios mío, lo petado que va, ¿eh? Increíble. Que mi Magnum, claro. Va petado porque menudo pedazo de mostrenco de arma. ¿Sabes? Voy a por aquí una planta. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Voy a coger lo justo. Lo justo y necesario voy a coger. No me voy a parar demasiado. ¿Esto se puede saltar? No. No se puede, no. Ahí está la Dimitrescu pesada. Que va con su velita y sus movidas. ¿No se ha guardado? No, no se ha guardado, no. Vamos rápidamente. ¿Qué le has hecho a mi hija? ¡Destruirla! ¿Te parece bien? Esto creo que era. Esto es así. ¿Vale? Y creo que ahora tenía que girar a esta. Así. ¿No? Y a esta también. Ahí estamos. El del caballo. No hay que tocarlo para nada. Ábrete, sésamo. Muy bien. A ver, para acá no. Para acá. Y ahora. Ay, me quería tirar. Pero bueno. Creo que si vas corriendo te puedes tirar y no tienes que bajar las pedazos escaleras. Salta directamente. Ahí se ha guardado. Que vi una cabra que ya la cogí. Sí, ya la cogí. ¿Qué coño? Bueno, cuidado. Aquí salen cabrones, ¿eh? ¡Cabrón número uno! ¿What? Ah, pues no. ¿Dónde estáis? ¡Ay, qué susto! ¡Joder, tío! Hasta en la tercera partida me vais a pegar susto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Muere! ¡Desgraciado! ¿Vale? ¿Quién sigue? ¿Dónde coño vas? ¿Dónde vas? ¡Tan motivada! ¿Qué hago la puta hostia? Por aquí sale una, ¿no? Creo. O me he dejado algo. Me he dejado alguna por detrás. Me deja alguna por detrás, vuelvo y la reviento, ¿eh? No, parece que no. Me había parecido escuchar antes un gritito, pero no. Cuidado. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Me la querían liar, macho. ¡Cógelo, coño! Vale. Vale. Dame, dame cosas, muere. ¿Se te ocurre acercarte a mí? A ver. Por aquí. Creo que hay más, ¿no? Tiene que salir otra. Como esta, por ejemplo. Es que da gusto, ir con este arma. Buah. Es impresionante, chaval. Es impresionante. Vale, ya vamos a llegar donde la... Donde la Dimi vamos a llegar. Vale, vale, salta. Ahí estamos. Esto fuera. Para aquí. Llave, por favor. Y ahora viene la grandullona. ¡Hola! Adiós. Adelante, aquí estoy. Está enfadadísimo. No me extraña, por otro lado. A ver, a ver, a ver. Pañum, coge esto, baja por aquí, recarga. Bueno, no, no puedo recargar. Vaya por Dios. No pasa nada. Vamos, vamos. Hay que abrirlo, ábrelo. Ahora cuidado, que ahora creo que viene la señora. Ahora es lo de la mano. Sí, es ahora. Uf. Esto me da respeto, ¿eh? Mira, mira el tajo. Toma. ¡Madre! Que sí, cállate. Eres muy pesado. Te enseñaré lo que pasa cuando insultas a los Dimitrescu. Sí, ven, rompe las verjitas, anda. Muy bien, muy bien. ¿Vienes por aquí?
¿O por dónde coño viene? ¡Ay! Si lo llego yo a saber... ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Ethan! ¡Por tus puertos! ¿Dónde está? ¿Está? ¡Oh! ¡Ay, va, que hay enemigos! ¡What the fuck! ¡Oh, fuck! ¡No me hagas perder! ¡Fuck! Me dio... Bueno, no pasa nada. ¡Corre! Claro, no me puedo curar. No tengo brazo. ¡Ah, corre! ¡Es demasiado tarde para volver! ¡Corre! ¡Oh, oh! ¡Fuck! ¡Adiós! 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 ¡Fuck! ¡No! ¡No me matéis, hijos de puta! ¡Que no me puedo curar! ¡Ah, qué desgraciado, chaval! Se nota, ¿eh? Que le han añadido... Que tiene más dificultad, vamos. ¡Oh! Menos mal. ¡Ah! ¡Que te den! ¡Correr no te servirá de nada! No lo puedo quitar. ¡Hala, vete a cagar! Tanta hostia. Vamos, Ethan. Te pega hasta la manga de la chaqueta y de la camiseta o lo que lleve por dentro. ¡Ah! ¡Vamos! Coño, que estoy ardiendo. Ahí, ahí. Se le pega hasta la chaqueta, es que es raro, ¿eh? Joder con el castillo. Eso digo yo. Saca, saca. Ahí, ahí. Cuidado, que vienen muchos. Muere, 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 muere. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¡Muere! Toma. Vale. Rapidez, rapidez. Ahí estamos. A ver, ahora. Esto lo puedo abrir, ¿no? Ah, no, esto está cerrado por dentro, vale. Esto es el mapa, qué bueno. ¿Para acá? Para acá. Creo que hay enemigos por aquí, así que cuidado. Aquí hay uno, mira. ¡Hola! ¡Adiós! Vale. Hay que hacerlo del pianaco. Yo siempre lo hago con el mismo truco del trabuco. Es mi sistema. Es mi sistema. Vale, dame la llave. Llave con insignia. De puta madre. Chatarra. Y ahora creo que es por aquí. Espera. ¿No había una puerta por aquí? ¿Me suena a mí? Estoy liado, ¿eh? Ahora mismo tengo la picha hecha un lío. ¡Hola! Ah, aquí está la bolita esta, que no sé si lo haré eso, ¿eh? No sé si lo haré porque se tarda un rato, quieras que no. ¿Qué coño? ¡Oh! ¿Qué hace esta tía aquí? ¡What the fuck! No me lo esperaba, ¿eh? Vámonos, vámonos. Pasando. Corre. Sin mirar hacia atrás. Vale. ¿Y a dónde tenía que ir yo ahora, tío? Se me ha olvidado, ¿eh? Se me ha ido la pinza, pero completamente. Por aquí creo que no. Creo que era para acá. Creo. Voy a poner la primera máscara, aunque no hace falta realmente. Era arriba. Creo que era arriba. Espera.
Sube, sube, corre, corre. Estaba la Dimitrescu allí, macho. No me la esperaba, ¿eh? No me la contés. No me la contés. Por aquí no. Ah, me descojono. Por el otro lado. Vaya, por Dios. Quita, coño. ¿Cómo te sientes? Corre, cúrate. Hermanas, venid a por él. No están las hermanas, se han ido. Por esta, creo. ¿Creo? Sí. ¡Corre! Vale. Ahora para aquí. Pillamos esto. Y aquí segundo enfrentamiento. Se viene. Me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado. Que sí, cállate. Antes. Ahí va, que tenía que retirar el mueble primero. Se me ha ido la olla. Eso te duele, ¿eh? ¿Pero qué coño? Que no puede ser, ¿eh? ¿Muerta? No, todavía no. ¡Corre, que carga! ¡Ah! ¡Muere! ¡Hija de puta! ¡No escapará! ¡Eres mi presa! ¡Mío! ¡Anda, cállate ya! ¡Tía pesada! ¡Joder, me ha costado, eh! ¡La virgen! ¡Vámonos! ¡Vamos! Aquí creo que hay una perlita. Píllala. Y aquí tengo que examinar el trofeo. Coño, lo tenía que examinar aquí, hostia. Vale. Vale, que sí. ¡Corre! ¡Hala, vámonos! A otra zona, por favor. No, por aquí no. Por aquí no. Joder, me meto en el mismo sitio. ¡Qué gilipollas! A ver. ¡Eres un forastero asqueroso! ¡No me acordaba! ¡Lo dejas pasar! ¡Sería un detalle! ¡Muere, gusano! ¡Sería un detalle! ¡What the fuck! ¡Ya no tarde para volver! ¡Ay, me mató! ¿Qué le vamos a hacer? Chito, así. Hija puta, chaval. Ahora no recuerdo bien dónde era, la verdad. Eso es para poner lo de Los Ángeles. Esa es que no se abre. Esa es que es por dentro, macho. Hasta luego. Hola. ¡Ay! Por favor. Voy a ir para acá, a ver. No me acuerdo por dónde era, tío. Estoy perdidito. ¡Ah! Me he metido otra vez aquí en la habitación de ella. ¡Buah! ¡Fuck! ¡Uf! A ver, ¿por dónde vas? ¿Por ahí vas? Pues venga, hasta luego, ¿eh? ¡Corre, Ethan, corre! ¡Corre, Ethan, por tus muertos! No me acuerdo bien por dónde era. No me acuerdo bien. Me faltan dos máscaras, tío. ¿Qué cojones? Por aquí me dejé... ¡Ay! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Muere! Hmm.
No, por aquí no. Por ahí no, por ahí no. ¿Por dónde era, tío? No me acuerdo. ¿Te lo puedes creer? Por ahí podría haber vuelto para coger la movida aquella, pero vale. Paso. Por aquí creo que me dejé algo. Esto estaba cerrado. No, esto se abre, pero aquí no. No hay nada más. Espera, voy a coger el mapa, venga. Porque si no. ¿What? ¿Por aquí? Ah, que aquí hay otra puerta. Mírala, la del símbolo, claro. Joder. Se me va, si te digo yo que se me va la olla. Te digo yo que se me va la olla. Por fin has venido a verme. Ay, pobrecita. He venido a verte y a matarte. He venido a acabar contigo. Desgracia. Qué asco de bichos. Un poco, la verdad. Vale. Ahora para acá. Joder, si hay cristaleras, ¿eh? Hay cristaleras para romper, pero que unas cuantas. Vale, nos faltaría una máscara. ¿Por aquí no puedo ir? Sí, sí que puedo hacerlo esto ya. A ver la campanica. Vale, una. A ver, dos. Joder, tres. A ver. ¡Le he dado! Joder, flipa. Y cuatro. Bien. Joder, qué de lujo, ¿no? Ahora subimos. Y aquí es posible que haya una cabra que me haya dejado. Es posible, ¿eh? No es seguro, pero es posible. Creo que sí. Sí, la estoy escuchando. Mírala. Vale, y creo que sé dónde está la última que me falta. Así que es cuestión de conseguirla. ¡Muere! ¿2.500 de pasta? ¡Hostia! Poca broma. ¿Qué suena? Aparte de estos bichos. ¿Hay algo más? No jodas. ¡Cuidado! Tomar por culo. ¡Hay más, hay más! A ver, a ver. Vale. ¿Qué me dejas? Vámonos, corre, corre. ¡Corre, Ethan! Por ahí he venido. Por aquí dentro, joder. A tomar por culo. Esa no se la esperaba, ¿eh? Esa no se la esperaba, macho. ¡Ay! ¡Me cago en tu puta abuela! Adiós. Rápido, rápido. Creo que los tengo detrás. Lo tenía. ¿Hay más? Sí, hay más, sí. Adiós. Buena puntería, ¿eh? ¿Lo puedo coger? Sí. Madre mía, todo lo que le voy a vender a este señor, ¿eh? A ver, a ver. ¡Le he dado! Pues no sé cómo, pero le he dado. Así que... ¡Vamos, Ethan! ¡Vamos! Vale, pues estamos aquí ya. Bien. ¡Vamos! Pillamos la mascarita que nos falta. Vale. Y nos ya vamos. Ya es hora de salir de aquí.
¡Qué bien! Vamos, Ethan, por favor. Ya vamos al ascensor. Vámonos. Hay que ir a ponerlas. De hecho, a ver. Máscara de la furia tiene 3. 3 y 1. 3, 1. 3, 1, 4, vale. En el orden en el que las tengo, 3, 1, 4. Para ponerlas más rápido, más que nada. Y... eso creo que no lo había visto hasta ahora. Un fragmento, bueno. Por aquí. ¡No! ¡Estúpido mortal! ¡No vivirás mucho, aunque eches a correr! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, Ethan! ¡Corre, corre! A ver, a ver, a ver... Tres aquí. Uno aquí. Cuatro aquí. Y dos aquí. Fuck. ¡Ay! ¡Hija de puta! A ver... me vas a hacer perder tiempo. ¡Obedece! Uf. Corre, corre. ¡Corre! Está abierto. ¡Corre! ¡Oh! Ya nos vamos a enfrentar a ella. ¡Se viene el enfrentamiento! ¡Sí, sí! ¡Qué rápido! ¿Cuánto llevo de juego? 50 minutos. Bueno. ¡Corre, corre! No lo puedo saltar. Me. Un traguito. Cógete eso. Tan grotesca por dentro como por fuera. Vamos, vamos. Reviéntala. Tu muerte será dolorosa. Qué tonta es. ¿Dónde está? ¡La destruiré! ¡Hostias, eh! ¡No, no, pero! ¡No, no! ¡Solo me ha matado! ¡Me has visto con esto! Me ha matado, la desgraciada, me ha matado. ¡Tienes suerte! ¡Aparte de Miranda! ¡Solo tú! Hasta con la mano una es dura, ¿eh? Que el precio sea tu vida. Ya veremos a ver el precio. Ya veremos a ver quién es el que paga con su vida. A ver, a ver. ¡Oh! Estoy concentradísimo. ¿Cómo osas hablar de salvar a tu hija después de haber matado a la espina? ¿Por qué tanto bicho? ¿What? ¡Que me matan! ¿Qué cojones? ¿Dónde está la tipa? Aquí. ¿Qué hace? ¿Se cae? Ahí, ahí. Recarga, recarga. Ríndete, tu hija, no. Cállate. Ríndete tú. No es suficiente. Más, más. Ay, si lo puedo saltar. Corre, 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 corre. No tienes escapatoria, Ethan. ¡Qué pesado!
¿Dónde está? Amor, no seas tímido. No la veo. Muéstrame tu miedo. ¡Hala! ¡Morirás! ¡Te devoraré hasta los huesos! ¡Muere! ¡A tomar por culo! ¡Tanta hostia ya! ¡Hala! ¡Que sí! ¡Que te vayas a cagar! ¡Toma maldición! ¡Toma maldición! Eso digo yo. Y ahora se viene lo de... ¡Buah! Se viene lo de... Por lo del castillo... De la casa Beneviento se viene. Corre, corre. Rose. Rose. ¿Por qué? ¡Paño! Que no me paro. No me paro para nada. A correr como un loco. Vamos, vamos. Pescaditos que... ¿Para qué? Paso, paso, me voy. Quiero hacérmelo rápido. Muy rápido. Juntos como uno en reverencia. Os invocamos. A ver, vamos a pillar la llavezaca. Ahí está, y nos vamos. Directamente y de una. Ahí. Vamos, vamos. Corre. Que esta Magnum es bonita, ¿eh? Y es destructiva también. Sí, que la Stalker puede ser mejor, pero... Esta es que me gusta más, macho. Esta me gusta más, tío. ¡Vamos! Esto es... Oro de ceremonias. Muy bien. Yo me alegro. Y aquí estaban los lobos, cuidado. No le veo. Le veo, le veo. Uno menos. Y allá arriba veo otro. Otro menos. Y este le pillo en el aire. ¿Cómo lo he esquivado, chaval? Bueno. A tomar por culo. Cráneo de cristal perfecto. Dinero y dinero. Vale. No lo puedo saltar. Bueno. Vamos, vamos. Y ahora sale aquí el vendedor y te explica las movidas y tal. Ahí está. Presentía. ¿Qué pasa? Oh, bien. Estaba pensando en cómo pasar el tiempo. Esto para ti. Esto para ti. Esto para ti. Esto para ti, esto para ti. Me he dejado uno de los torsos. Estoy gilipollas, tío. La copa para ti, el ángel para ti. Esto también para ti. Y esto para ti, y ya. Oh, señora Dimitrescu. Ala. Hermosa, incluso muerta. Esa cintura. Toda la munición para ti. Vale. Madre, será por munición. Y tengo más, joder. Y más. Y más. Y de escopeta tengo que tener. Bueno, no tengo tanta. Pero se la voy a vender, si es que total. Y esto también. Y esto también. Y esto también. Y ya. Y pensar que yo compraría ahí esas cosas. Buen negocio. ¿Qué compraría esas cosas? ¿A qué se refiere? ¿No es para aquí? Ah, no, que tengo que volver aquí. Es verdad, que tengo que ir a la casa roja esta a buscar la parte de la llave que me falta. Vale, vale. Van a salir enemigos, ¿a que sí? A ver si me acuerdo... ¿Cómo se hacía esto, tío? No me acuerdo bien. Coño, qué susto. ¿Era por dentro de esta casa? ¡Hola!
Y era por aquí, creo. Y ahora tenía que hacer aquí así. Claro, movía esto. Y quedaba el pasillito este. Voy a abrir esta puerta. Por si acaso. ¿Qué haces ahí agachado? ¿Qué te crees? ¿Que no se te ve? Estúpido. Y te digo yo. Vale. Y esto era, creo que 070308. Hacerlo rápido. Era 0. Al revés. 7 0 3 0 8. ¿No? ¿What? Ah, 04. Ahí. No sé por qué me pensaba que era un 3, coño. Nivela de gato, muy bien. Esto no me interesa. Vemos. Oh. Muere. 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 Muere con el flechero, muere. Corre, recarga. ¡Fuck! ¡Qué bien, eh! Muy decidido. A dar por culo. Y ahora aquí usamos la manivela de gato. Vamos para adentro. Putos lobos, cabrones. ¡Vamos! Corre, Ethan. Y ahora era... no me acuerdo, la verdad. Por aquí no. Creo que no. Aunque esta tiene la chimenea roja. No sé si hablaría de... ¡Hijo de puta, qué susto! No me acordaba del guarrapo. Toma, guarrapo. ¿Qué hago en su puta madre? Anda, si esto es solamente para dar una vuelta. Bueno... Pues espérate, no me voy a meter otra vez por debajo del tractor. Qué tontería. ¿Por aquí? Tío, ¿por qué casa era para conseguir la parte de la llave que me falta? No me acuerdo, macho. Será recto para allá, supongo. No. Está aquí muy concentrado el chaval. A tomar por culo. Te dejan 4.000 cada uno. Hostia. Flipa. Mira ese. Toma. Ay, qué fallo. Qué fallo. Toma. Muere. Ah, este es un flecherito. Mierda. Hostia, como dispara, ¿eh? Toma, para que no dispares tanto. ¿Cómo se la sabe el cabrón? ¿Quién sigue? Buah. Uf. Tiro doble, ¿eh? Muerto. Y muerto. Hala, a cagar. Vale. Me voy a hacer con una pasta, ¿eh? Pues... ¡Dios! ¡Ay, qué susto! No me acordaba de él. Me ha dado la tos y todo. ¿Por aquí qué había? ¿Cómo? No sé, tío, no me acuerdo bien. ¿Unas escaleras o algo? ¿Puede ser? ¿Esta no es la casa del luthier? Sí. A mí no me interesa ir a la casa del luthier. Qué susto me ha dado, macho. Joder, tío. No me acuerdo por dónde era. ¡Ah! Amigo, es verdad. Qué gilipollas, tío. No sé si era subiendo o me tenía que meter en la casa. Espérate. Manivela de pozos, que no la voy a usar, la verdad.
Hostia, chaval. Y ahora que tengo que caer aquí, ¿no? Toma tiro. Vamos a hacer pollo KFC. ¡Ah! Aquí creo que estaba la pieza esta. Ahora nos metemos aquí. ¡Hola! ¡Vamos! Tiene que enganchar ahí. Muy bien. Nos podemos ir. Debería hablar con el duque. Nos podemos ir. Vamos a hablar con el duque. ¿El duque por dónde estaba? Por aquí, ¿no? Por esta. Por esta. Creo. O no era por esta. Sí, por aquí. ¡Ey, Duke! ¿Qué tal ahí? Fatal. Todo muy mal. Vale, que sí. Que sí. Ya me lo sé. Si realmente deseas salvar... Vámonos. Nos vamos a la casa Beneviento ya. ¿Cuánto llevo de juego? Una hora. Yo creo que el reto ese no me lo hago, ¿eh? Menos de 3 horas lo veo complicado. Pero bueno, que tampoco estoy buscando hacerme el reto ese. Lo que quiero hacérmelo ahora es en la dificultad esta. Es lo que más me interesa. Oye, pues vamos avanzando, quieras que no, ¿eh? Está bien. Hola, mía. Uy. Me diré que lo podía saltar. Ven, tengo algo que decirte. Pero se ve que no. ¿Qué está pasando? Vamos, corre un poco, hombre. No quiere. Se niega. Se niega a correr. Rose es diferente. Ethan, tienes que arreglarla. ¿Qué coño es esto? Tienes que arreglarlo, dice. Como si fuera ya aquí... Yo qué sé. No quiero estar sola. Joder, no, coño. Vaya telita. ¿Son visiones? Ahí. Yo creo que el reto complicado, ¿qué está pasando? Hay que correr mucho para hacerte el reto ese. ¿Y esto de la casa Beneviento con el bebé asqueroso o qué? ¿Cómo lo odio a ese enemigo? Y no le puedes dar matariles, si no se lo daría muy a gusto, la verdad. Pero bueno. Este es el ascensor kilométrico. Tarda en llegar arriba un par de años o algo así. Creo que en un par de años llegas. Vaya tela. ¿Para qué me equipo el arma? Qué lástima que no sea más rápida, tío. Si fuese más rápida... sería bestial. Es bestial y no es muy rápida este arma. Si fuera rápida ya no te digo nada. Pero claro, no se le puede pedir todo demasiado. Oh, estoy al revés. Ja, ja, ja. Corre, corre. Oh, este paisaje me encantó. Cuando lo vi la primera vez dije, ala, chaval. La cascada allá al fondo. Bastante guapo, macho. Casa de Beneviento. Vamos para adentro. Vamos. Vamos, Ethan. Por tu tatis. Ahora para aquí. A ver. Va como muy lento, ¿no? Le veo yo muy lento. Es sensación mía. Vale.
Este es el ascensor en el que ves al bebé por última vez. Al puto bebé que le haría... Pero no se puede, tristemente no se puede. ¿Era para acá? Sí, ¿no? Creo que sí. Sí, ahí está la puerta del maniquí. Muñecaja esta asquerosa. He estado esperando tanto tiempo. Seré mucho mejor hija que Rose. Por favor, quédate conmigo para siempre. ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿y mi arma? Te las has perdido todas, Ethan. Pues esto toca hacerlo ahora. Y es lo que menos me gusta, la verdad. Lo que más coñazo se me hace. Vale, que sí. No sé para qué retiro eso, si ya sé que son los ojos. ¿Eh? Coño, ¿y la llave dónde estaba? No me acuerdo, la verdad. Aquí está la palometa esta. La llave no estaba por este lado, en algún sitio. Y en el hombro, coño. Vamos, extráelo. Ahí. Ahora el anillo. ¡Qué patada! ¿Te lo puedes creer? ¿Qué tal, señor? ¿Ya estás por aquí? Es increíble. Vale. Y el resto para luego. Llave de plata. Vamos a lavar el anillo. No me acuerdo cuál era la clave, la verdad. Vale. A ver. Era 05-29-11, vale. Pero 5 para el otro lado, 29-11. Vale. Ahora tengo que hacer lo de la caja de música, creo. Sí. A ver. ¿Qué hace esto aquí? Palometa. Y esto era así, creo, así o así. Así creo que era. Sí, justo, a la primera. Lo que me costó hacer este puzzle la primera vez. Ahora tengo que ir a coger lo que tiene en la boca. ¿Se descuelga el cuadro? Sí. Vamos a ver. Vale. Ábrele la boquica. Usamos las pinzas. Ahora tenemos que ir a ponerla. Mira mía. Para acá. Y ahora para acá. Y hay que poner aquí. A ver. Era. Esto. Esto. Así creo. Sí. Joder, cómo me lo he aprendido ya, macho. Hay que tragarse la película. No se puede saltar. No entiendo por qué, pero no se puede.
Vamos, hombre. ¡Ay, la virgen! Para allí. Vamos, vamos. Dame las tijeras. Vamos a cortar esto. Y ya estaría. Sí, no lo voy ni a coger. Paso. Abrimos aquí. Yo estaba la puerta esta abierta. ¿What? Coño. Cogemos el medallonaco. Ahí está. Y ahora creo que era por aquí, si no me equivoco. ¿Qué? Medallón de latón. Vamos a poner aquí los ojos cerrados. Y aquí el cuervo. Este. Muy bien. Bueno, y va a salir el puñetero bebé. Oh, no, por favor. Qué asco de bicho. Lo odio. Mucho. Por aquí. Vamos, vamos. Joder, sí que está abajo, sí. Llave del panel eléctrico. Vamos para arriba otra vez. Buah. El bebé, no, por favor. Qué asco me da, tío. Y ahora, ¿por dónde iría yo? Por aquí, ¿no? Quizás. No, está cerrado. Por aquí. Ahora va a salir el bebé. Que de hecho hay restos en el suelo, mira. ¡Corre! Mira, está el cordón umbilical ahí. ¡Qué asco! ¿Qué coño? Ah, que llega hasta aquí. Déjale que venga. Hay que rodearle. Ya llegará. Por ahí viene, por ahí viene. Adiós. Joder. Qué asco de enemigo, ¿eh? Lo odio. Muchísimo. Muchísimo. Es repulsivo, tío. Corre. Vale, hay que abrir aquí. Y pillar el este del... del angelito. Bueno, del niño. Venga, vale. Ahora me voy a meter por aquí. Y así le... le evitamos un rato. Además que salgo justo. Vamos. Corre. Ya no queda mucho de esto. Vamos, vamos. Pillamos el fusible. Activa la linternaca. Qué cabrones. Te lo ponen a oscuras para que te den más miedo. ¡Que viene, que viene! Hijo de puta. Y ahora creo que hay que meterse por aquí. Me meto aquí. Y cuando pase de largo, salgo y me voy corriendo. Easy peasy. Hasta que quiera llegar el bicharraco, claro. Ya llegará. Está por ahí por el pasillo, a su rollo y tal. Míralo. Qué guapo es. Vamos, hombre, avanza. Mira las manos, tío, ¿eh? Ahora es la mía. ¡Corre! ¡Corre, Ethan!
por tus muertos. Y ahora hay que ir al ascensor. El ascensor, para llegar antes, creo que por aquí, ¿no? Creo. Espero no cruzármelo. Por aquí, por aquí. Fusible. ¡Corre! ¡Me va a coger! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Hijo de puta, que eres muy feo! ¡Vete a la mierda! Ahí se queda para los siglos de los siglos, amén Jesús. ¡Hostia puta! Y hay que hacer ahora lo de la muñequita. Lo de la puñetera muñequita. Que se descojona. Se parte. Saltemos esto. Encuéntrame. Ahora creo que para encontrarla estaba primero arriba, me parece. Me quiere sonar que estaba primero por aquí. En una habitación que hay por aquí, ¿no? Mírala, mírala. Primera puñalada le vamos a meter. No puedo quitarlo. ¡Puto engendro! ¡Muere! ¡Puta! Vale, 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 vale. Rapidez. Ahora hay que bajar rápidamente. Rápidamente. Se mete por aquí. ¿Y está dónde? Ah, ya sé dónde está. Creo que da una vuelta un poco tonta, ¿eh? Por seguir la sangre creo que da una vuelta tonta. Estaba por aquí. Mírala, mírala. Vale. Ahora sí. Y sé dónde está la última. Corre, 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 corre. Ahora estaba para acá. Por aquí, rápido. Ay, no, no está aquí. What? Ha cambiado de sitio. Mírala, la veo, la veo, la veo. La veo, la veo. Se acabó. ¡Jamás conseguirás salir de aquí! ¡Muere! ¡Coño! ¿No lo puedo quitar? No. ¡Maldito idiota! ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¡Adiós! Se acabó. Por aquí creo. Ahí. Vale, vale. Que sí. Me parece perfecto. ¿Detrás de todo esto? Dame a la muñeca. Dame esto. Y nos vamos. Coño. Vámonos. Rapidez. ¿Cuánto llevo de juego? 1:20. Yo creo que no me hago el reto, ¿eh? Yo creo que no. Y ahora hay que bajar el ascensor kilométrico este. Vale. Traguito, mientras. Meh. De directo llevas 1:47. Perfecto, señor. Muchas gracias. Vale, traguito. Vamos, que estoy deseando hacer pañum, pañum, pañum. Pium, pium, pium. Joder. Tarda, ¿eh? Este ascensor es asqueroso, tío. Lo que tarda, chaval. Algún día. Cuando él quiera.
¿Cómo será este modo de dificultad sin este arma, macho? Tiene que ser... apoteósico tiene que ser. Vamos, que nos vamos a ir a por Murou. Rápidamente, además. Es verdad que esto estaba chapado. Hay que dar un rodeo por aquí. Por aquí, creo. Sí, por aquí puedo. Y la paso hasta de vosotros. Fíjate lo que te digo. Ahí os podéis quedar. No me enrollo. ¿Qué es eso? ¿Son lobos? ¡Oh! ¡Son putos lobos! ¡Hijos de puta! ¿Qué cojones? Paso, paso. Esto me lo llevo. Es gratis. Y esto me lo llevo también. ¡Ja, ja, ja! Hasta luego, hasta luego. No, no me deja. ¡Quita, coño! Me deja ahí 3.000 de pasta, ¿eh? Y he pasado de ello, pero bueno. Bajamos. ¡Hola! ¿Esto le resulta familiar? Sí, demasiado. Esto para ti. Eso para ti, eso para ti. Eso, eso. Eso, esto, esto y ya. Oh, señorita Angie. Adiós. Tan adorable. Vamos a ver si encuentra algo aquí más de valor. Vamos. No tengo curas, macho. Vamos, vamos. Ahora sale el bicharraco este. Tomar lo que me ha durado. Flipa, chaval. Vamos, vamos, a por Murou. De una. Vamos. Hay lobos y cosas, pero paso. ¿Lobos o zombies? ¿What? ¡Te sale otro! ¡Inesperado! ¡Hostia! ¡Inesperadísimo, eh! ¡Hostia, chaval! ¡Vamos! ¡Mira los guarrapos! A tomar por culo los guarrapos. Por aquí. Que no... Que sí, que vale, que no me interesa. Coño, me he equivocado de lado. Asmo. No me esperaba otro bicho de esos, ¿eh? Hostia, el modo este, chaval. Y porque no he registrado bien el pueblo, pero seguro que hay más de un bicho jodido. Seguro. Te das un paseo por ahí y sale algo... algo. Segurísimo. Normal que llevo a mi... a mi inseparable amiga, la Wolfsbane. Preciosa este arma, chaval. Es bonita, bonita. Una réplica de este arma me encantaría. ¡Oh! Parece muy bonita, macho. ¡Joder, con el ascensor kilométrico, tío! ¡Oh, Dios mío, hasta que llega! Cuando quieras, ¿eh? ¡Tú sin prisa! ¡Vamos, vamos! Es para acá. Tengo que ir a por lo del frasco. Corriendo a toda hostia. Por aquí. La pasa para acá. Y ahora sale el vídeo. Me lo salto. Y esto también me lo salto. Y me voy. Puto monstruo. Puto monstruo. Paso, paso. No te vayas. No te vayas, dice. No, y me voy a quedar a charlar contigo. Como eres tan agradable. Ahora creo que era para acá para conseguir la llave. ¿Cómo salgo de aquí?
Creo que sí. Voy a conseguir la llave. Y ahora van a salir lobillos y cosas. Bueno, y cosas. Lobillos van a salir. Como este. ¿What? ¿Qué ha tirado? Ha tirado la luz que llevaba la... ¿What? Vale, uno menos. Dos menos. ¿Alguno más? No parece. Con esto y con las mismas. ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios mío! No sé cómo he hecho eso, pero me ha salido demasiado bien, ¿eh? Date la vuelta aquí. Vale, muere. ¡Joder! Justísimo, ¿eh? Ahora vámonos. ¡Corre, corre! ¡Para arriba! Estoy yendo rápido, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Viene algún lobo más? Ah, se va. Pues a lo mejor. No molestes. No molestes. Y ahora para acá. En esta zona creo que está la cabra que me falta. La intentaré coger. Uno menos. Tiene que haber otro. Ahí está. Estaba. Corre. Bajamos. Izahan. ¿No puedo saltar esto? No. Rapidez. Rapidez presa. Sí, sí. Voy a salir el pescadito. ¿Qué hace? Impresiona, ¿eh? Impresiona bastante, macho. Este es pescado. Al jefe este lo han metido para recordar a del lago, yo creo, al del Resident Evil 4. Estoy seguro que ha sido para eso. Por aquí nunca me metí, a ver. Yo no me quiero enrollar, tío, pero... Por curiosidad, a ver lo que hay aquí. Aquí nunca he estado, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Peces. ¿Es lo único que hay? Puñeteros peces. ¡Buah! Paso, paso. Si fuera con más tiempo, miraría, pero... No, no voy con tiempo. A ver... Es que una vez entras aquí, ya no sales. Corre, corre. Sin parar. Ahí va, no. No lo puedo quitar tampoco. Vamos. Madre, las maderas, cómo salen volando. ¿Qué hago yo ahora? Para acá, coño. A ver el Moreu este, lo que me dura. Dijo algo de sumergirse. Vale, por ahí estaba el vendedor, pero no me interesa. No me interesa. Me interesa venir para aquí. Tengo que activar esto. No lo puedo quitar. Joder. Ahí va. ¡Hala! Ah, toma por culo. ¿En serio? Sí, en serio, macho. No puedo... Ahí. Ahí. Eso es velocidad. Y ahora voy a disparar ahí. ¿Cuál es la otra? Bueno, ahora cuando esté allí lo veré. Ah, es esta, ¿no? No quiero ser comida para peces. No me acordaba de eso. What? Coño, pero... ¿Qué es por aquí? A ver, ¿cómo yo sabía que tenía otra?
¿Va a hacer algo? ¿Vas a saltar aquí? ¿No? Pues cruzo. ¡Vamos, Ethan! ¡Uy, qué lento! Ahí. Eso por un lado. Ahora nos tiramos aquí. Abro esto. Lo activamos. Rápidamente. ¿No lo puedo saltar? No. Vamos. Ahora sube. Cruzamos. Activo eso. ¿Qué coño? Activamos eso también. Corre. Vale, ya creo que hay que activar azul, naranja y blanco. Azul, naranja y blanco. Y a correr. Ahí. Cuidado que no me pido del pescado este, ¿eh? Ahora creo que sale aquí. Sí. Esto está la mierda. ¡Aparta! Ahora me voy a poner aquí. Porque si no te pones ahí, te vas a la verga. ¡Corre! ¿Para acá? Sí. ¡Vamos, vamos! En breve me enfrento a él, macho. ¡Qué rápido, tío! ¡Corre! Ahora volvemos a subir. Tiramos esto. ¡Vamos! Ahí. Tuvo que hacer su acto de presencia, el cabrón. Vale. Voy a intentar coger la cabra. Ahora cuando eso... Tienes que vaciar el estanque para lo de la cabra. Si no, no. Si no, no haces nada. ¡El premio gordo! He pescado uno gordo. Eso. Tengo que salir de aquí. Vamos. Para acá. No, para otro lado. Corre, corre. ¡Joder! Coño, qué puntería. A ver lo que me dura este con la... con la Wolfane. Yo creo que poco me va a durar, ¿eh? A ver. Tengo que venir para aquí. Coger la pieza y usarla. ¿Qué es que quiere cargar? ¿Hay que usarla? Juraría que sí, ¿no? ¿O no? Ah, primero tengo que darle a esto. Ahora sí que voy a poder. Ah, hay que darle a eso primero. Manivela. Ahí estamos. Está golpeando el molino el hijo de puta. Me cago en la madre que lo parió. Eso por un lado. Ahora corre. Hay que escalar. Vamos, Ethan. Rapidez, señor. Venimos para aquí y tirolina. Ahí está. Saltito. Es que te atraviesa en el vídeo, lo que no sé cómo no te llega a coger. A ver, porque no está programado para ello. Pero es que te atraviesa. Vale. Muy bien. Vale. Ahora hay electricidad. Ahora puedo... bueno, puedo no, debo. Debo apagarla. O sea, apagarla. Debo drenarlo esto. Vamos aquí al panel. Y sería... azul, rojo. Este es blanco. Este es rojo también. Este es azul. Este es rojo. Este es blanco. Y este es azul. Bien. Dale, dale. Rapidez. Hala, ahí se vacía. Y ahora el pescado se enfada. Bien. Pescadito frito. Voy a disparar, no sé si esto le hará daño para el combate.
Yo le he pegado unos tiros. Y le hace algo bien, si no... ¿Por aquí? No, por aquí dentro, ¿no? Sí. Dame, dame cosas. Rápido, rápido. Ahora aparece por aquí. Ahí está. ¡No me fallas, madre! ¡Observa! Tendré que enfrentarme a él. ¡Que viene, que viene! Está ya más caducado. ¡No me quiere! Cúbrete aquí que va a escupir. Lo malo que aquí no le veo, pero bueno. La lluvia ácida que hace este cabrón, ¿eh? ¿Ya? No, sigue lloviendo. Ahora. ¿Dónde está? A morir. ¡Qué duro! Que no me pille. ¡Va a escupir! ¡Ah! ¡Hijo puta! Joder, qué duro es, macho. ¿Y eso que llevo este arma? Venga. A ver si amaina. Ahí. ¿Baja? ¿O no baja? Ahí, ahí. ¡Uy, qué cerca! A la verga. En la vida y en la muerte. Asqueroso. Voy a hacerme uno de estos. Vale. La salida está adelante. La salida está adelante. No, yo quiero... Quiero... Quiero volver un segundo, pero no os recuerdo. No, creo que tengo que volver por aquí. Sí, tengo que volver por aquí para hacer lo de la cabra. Me parece. Pues esto me lleva directamente a la... No, por aquí no. Por aquí no, creo que no. Ah, voy a perder tiempo aquí, tío. Por buscar la cabra. Y tampoco sé si es... Si estaba por aquí el sitio, ¿eh? No estoy seguro. No estoy seguro... O igual no, igual es dando la vuelta, ¿eh? No, aquí no puede estar, es dando la vuelta. ¡Me cago en la puta hostia! Venga, va. Vamos a petardazo, que si no, no me quedaba a gusto. Vamos, vamos, que sí que era por aquí, coño. Que hay que ir a un sitio. Ahora que se ha vaciado esto... Para conseguir la última cabra que me falta. Ya que estoy, la consigo. Lo único que el desafío, dudo que me lo haga. ¿Cuánto llevo? 1:37. Todavía nos falta Heisenberg. Lo veo chungo. Ahí va, que tengo que conseguir la llave que está por aquí. Aquí. Joder. Tío, ¿dónde está? Ahí. Vale, que sí. Venga. Esto no me interesa. Heisenberg contándome su vida. A ver. Abre, abre. ¡Rápido! ¡Coño! Y ahora. Si me vengo por aquí. Creo. Puedo conseguir la cabrita. Por aquí. Que aquí hay un tesoro que no conseguí la primera vez que me lo pasé. Porque no lo sabía. Mírala, la que me falta. ¡Logro! Ahí está. ¡Maldición! Y tenemos el ángel de plata, que es el que no conseguí la primera vez. Lo he cogido, pues... Pues porque ya que estoy aquí. Más que nada lo he cogido por eso. Y nos podemos ir de aquí. Hay que irse a ver a Heisenberg ya. Joder. Rapidito, sí, sí. Pero dudo mucho que me lo haga en menos de 3 horas, ¿eh? Dudo mucho. Me gustaría,
pero lo dudo. Por aquí. Por aquí, por aquí. Rápido. Nos vamos ya en el ascensor, coño. Ahí. De lujo. Bueno, pues nos vamos a por Heisenberg ya. Joder, qué rápido. Rapidito, sí, sí. Y estoy yendo rápido y estoy consiguiendo una pasta. Tú imagínate si me voy parando. Flipas. Una hora y 40. Y tengo que hacer lo de Chris y todo. Nos falta lo de Chris también. Son bastantes cosas. Madre mía, qué lejos. Macarena. Pero qué coño. Venga, hombre. Ya está bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Llego o no llego? ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos! Cagando hostias. ¿Qué coño ha hecho ahí? What the fuck. No me voy a parar. Paso de coger cosas y tal. Vámonos, vámonos. Ahora tengo que... Bueno, si me lo pone aquí. Por aquí. Más claro, imposible. Voy siguiendo los carteles y fuera. Por aquí, papá. Hijo puta, encima cachondeo. Qué raro, no ha salido ningún enemigo aquí, ¿eh? Ningún enemigo grandote. Mejor. Bueno, la cabra. Toma, cabra. No sé si lo he cogido o no. Me da un poco igual, la verdad. Por aquí. Vamos. Flipa, chaval. Y aquí es donde te haces lo del jefe este opcional. Que es el mismo que te sale en el cementerio si vas a poner la losa. ¡Ay, qué susto! Vamos. Coño, va a salir Urias otra vez. A ver si puedo pasar de todo. Y que se me cruce, le hago así y fuera. 3200 ley, chaval. Me he equivocado, ¿verdad? Sí, era por el otro lado. ¡Corre! ¡Corre, Ethan! Fuck. Cuidado con este. ¡Ah! Tengo yo cuidado con este y me ha dado el que hay por la izquierda. ¡Qué hijos de puta! Coño, muérete. ¡Fuck! Ahí. ¿Puedo abrir esto? Coño, que era por aquí, joder. Corre, corre, corre. Activamos esto. Voy a pasar, es que de todo Dios voy a pasar. De todos los que pueda, les dan por culo. ¿Dónde están las escaleras? ¡Fuck! ¡Oh, no se carga por si acaso! Aquí están las escaleras. Que sí, que gritáis muchos, ya lo sé. Ya os veo. ¿Vale? Y se abre. ¡Qué coño! ¡Oh, oh! Mierda, no sabía que se abría tan lenta. Menos mal que... Menos mal que con esta maravilla lo reviento, que da gusto, chaval. ¿Dónde vas? Muy rápido venía ese a por mí, ¿eh? Se ha quedado con todas las ganas. Vamos. No se puede saltar, vale. Por aquí. Paso de guardar, paso de coger todo. Hostias, cuidado aquí, ¿eh?
Debe de ser su guarida. Sí, sí. Toda la pinta tiene. ¡Coño, qué susto! ¡Uy! Qué tenso todo. Pasando de ello. ¡Corre! ¡Uf! No lo estoy creyendo ni yo, ¿eh? Lo que estoy haciendo. Para esquivar a los cabrones. ¡Espera! No tengo... No tengo ni una granada de nada. No tengo ni una granada de nada. Me mató. Ah, no. No, pero vamos, que le ha faltado poco. Madre. ¿Qué coño? Corre, recarga. Vale. Rapidez, rapidez. Que orden a todos. Aquí. Y va a salir Urias, creo. Pero le voy a freír con la Magnum. Le voy a... Vamos, le voy a aniquilar. ¿Cuánto llevo? Una 45. Lo veo muy justo, ¿eh? Claro, que me he enrollado mucho al principio. Si hubiese ido más a lo YOLO, yo creo que sí que me hubiese hecho el reto. De todas formas, es que soy un bestia. Porque me pongo a hacer este reto en este modo. Soy muy bruto, pero bueno. Míralos cómo comen y cómo se alimentan. Los cabrones. Esta medicina, dámela. Y luego... Proyectil... Mira, no había cogido ni proyectiles explosivos todavía. Ahora sí tengo, así que si en algún momento hay mucha saturación de enemigo, pues bueno. Vamos. A ver, Belias, o Urias, o como cipotes te llames. Allí viene. Esto no me gusta. Yo le voy disparando. Cuidado, ¿eh? ¿Va a saltar o qué va a hacer? Vaya, hombre. Ahí, ahí. Qué duro es. ¿Muerto? Muertísimo. ¡Hala! Vete a cagar. Dame, dame lo que me tengas que dar. Vale. Jódete. Jódete. Cabrón. Cerdaco. Aquí voy a hacer una cosa. Ay, espérate, espérate. Corre, 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 corre. Tiene que haber por aquí explosivos, ¿no? Creo. Ah, no, no hay explosivos. No he cogido ni un... Ah, sí, tengo dos. Vale, corre. Corre, Ethan, corre. Es que hay mucho de esto ya que estoy lo cojo. Hago así. Limpieza. Y voy cogiendo todos los que hayan caído por aquí. Ahí. Ala, me voy. Vamos, vamos. Estamos ya casi en la fábrica, creo. No debe quedar mucho. No me interesa. No me interesa. Vamos. Coloca los frascos en el altar. Vale. Ahora mismo lo hago. Uf. Madre mía, qué intenso, chaval. La lancha esta, qué raro se controla, tío. ¡Vamos! ¡Coño! ¡Qué parsimonia! Espérate, por aquí. Creo que me he dejado un plato
súper fácil de conseguir, pero me lo he dejado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Mírale! ¡Qué coño! ¡Ay, no! ¿Qué es la llave esta del emblema? ¡Corre! Que no la he abierto antes, es verdad. Menudo narizazo se ha tenido que meter. Y por aquí está la bestiaca esta, ¿eh? Déjale, déjale que venga. Déjale, déjale. ¿Dónde va? ¡Te pira! ¡Hostia! Por hacerme el valiente. ¡Hala, los ojos! Muerto, ¿no? Dame esto, anda. ¡Corre! No tengo cura. ¡Corre! ¡Uf! Vale, ahora hay que ir a poner esto. Por aquí. No sale nadie más, ¿no? No parece. Hay que poner los frasquitos. Me alegro. Que sí, que te calles, hombre, señor. Que sigue vivo. Que sí. ¿Qué ha sido eso? Pues una visión. ¿Vale? ¿No lo puedo quitar? No lo puedo quitar. Venga, que nos queda uno. Y el último. Ahí. Ahí estamos. Vale, dame el cáliz este. Cáliz del gigante. Saltemos esto y vámonos rectos. Voy yo más rápido que el fuego. ¡Ah! Corre, Ethan. Por tu tatis. ¿Qué está pasando? Cosas, no preguntes. Solo corre. ¿Cuánto me puede quedar entre la fábrica de Heisenberg y la parte de Chris y eso? Yo creo que algo más de una hora. Y llevo 1 hora y 51. Bueno, no pasa nada. Si no lo hago, tampoco pasa nada. Lo estoy intentando, pero si no lo hago, no pasa nada. Ya me lo haré yo tranquilamente. Vamos. Estoy muy loco. Estoy loquísimo. Los ascensores, tío. Los ascensores infinitos, ¿eh? Mira. Ole. Vamos, por favor. Más rapidez, coño. Buah. La de tiempo que pierdes aquí. Tío. ¿Qué cojones? Ahora, vámonos. Coño, la fábrica. No te ahí preocupes está. Por la niña, Ethan. Estará bien. ¡Ja! Qué desgraciado. Cruza ese puente y date prisa. Más prisa no me puedo dar. Imposible. ¡Oh! Ethan Winters. Bienvenido. Así me no llaman. No creí que superases a Donna o a Moro. Pero imagino que los hay peores en América, ¿eh? Me gustas. Me gustaría hablarte de Rose. Lo que charla. No entra. Tranquilo. No es una trampa. Cuando te dicen eso, piensas lo contrario. Yo, por lo menos. Tranquilo, no es una trampa. Pues ya voy pensando que sí que lo es. Vale, esto lo saltamos.
esto también y a correr. ¡Mierda! ¡Ay, qué susto! Me ha cogido la hierba. Me hubiese venido bien, pero bueno. No me esperaba eso, ¿eh? Vamos por culo. Sin salida. Corre. ¡Joder! Vamos, Ethan. Tío grande. Lo de Chris creo que me va a costar un poco más, porque no voy a tener este pedazo de arma. No sé por qué me da a mí que lo de Chris me va a costar un poco más. Ahí no hay más nunca que valga. Vamos, vamos. Venga. Bueno. Menos mal que con este arma los revientas de una forma espectacular. Venga, rompe esto rápidamente y para adentro. Era para arriba. Vamos, vamos. Hay que abrirlo. Ahí. No se puede saltar. Esto no es de locos. Tengo vamos. Que venga, Ethan. ¿Quién está ahí? Mi colega. Voy pasando de todo, Dios. Voy al grano. Directamente y de una. ¡Coño! Ah, vale, no me acordaba. Cráneo policristalino, vale. Para acá, para acá. Para acá. Ahora van a salir los... los soldats. Pura el nombre, ¿eh? Parece un soldado. ¿Cómo le llamamos? What? Hablando de soldad. ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene el soldado! ¡Flipao! ¡Tío! Es que si no le das ahí no le haces nada, macho. ¡Qué coño! Me mató. Me asesinó. Es que hay que darle en todo el centro de la cuestión, macho. Qué cabrones, tío. A ver, mira para aquí. ¡Fuck! Que me quedo sin munición, coño. A tomar por culo. Vale. Avancemos, avancemos, pues. Rapidez. Muere. Joder. Morid. Morid, he dicho. Que te dejan 5.000, 6.000. Flipa. A ver. ¿Qué ahora se levanta? ¿Es cosa suya? Molde. Vale. ¿Y si paso de él? Pues sí, ¿por qué no? ¡Hostia! Vale, esto no me lo esperaba, he de admitirlo, ¿eh? Y viene el otro. ¡Ah! ¡Fatal! ¡Fatal! ¡Corre! Uf. Paso, paso de ellos. Si lo puedo hacer así, bueno, que ahora van a venir, así que... Ahí vienen. Esto le ha dolido, ¿eh? Eso le ha dolido, macho. ¿Y el otro viene? No viene, se ha vuelto, mejor. Si no da guerra. Ole, ole los caracoles. Podría ser. A ver, relieve del Mira. Caballo, vale. Corre. Por favor. ¿Dónde cojones vas? ¿Eh? Vale.
quietísimo. Joder. Es increíble. Vale. Hay por aquí cabrones. Toma cabrones. Toma cabrones. ¡Ay, ay! ¿Dónde coño vas? Madre, la pasta que voy a sacar de aquí, chaval. Joder. Bueno, recarga. Toma, hostia. Vale. Ahí. ¿Y este dónde está? Allí. Ahí, corre, corre. Vale, abrimos esto. Venga, Ethan. Coño, qué lento eres. Cuidado. Vale, no se levantan, de momento. Abre esto, déjalo abierto. ¿Aquí tenía que tirar esto? ¿Era obligatorio? Creo que no, ¿eh? Pero lo voy a hacer, por si las dudas. No, no era obligatorio, no. No era obligatorio. Ah, es verdad que hay que buscar el... la pieza esta. Creo que tenía que estar por aquí, no muy lejos. No muy lejos. ¿Pero dónde? Por aquí. Por esta. Joder. Corre. Creo que estaba aquí. Efectivamente. ¿Algo para mí? ¿Algún objeto? Espérate. No, era para acá, ¿no? Para tal. ¡Ay! ¡Hola! A tomar por culo. ¡Qué cabrones! Aquí está el molde. A ver. Molde para engranajes. ¡Vamos, vamos! Tarda, ¿eh? Se tira su tiempo. ¡Tengo prisa! Hostias, ¿y cómo me voy a enfrentar yo a Heisenberg cuando esté en el... en el cacharro, tío? Engranaje. No se puede saltar. Va a ser chungo, cargárselo. No sé por qué me da a mí. Vamos, vamos. Ahora cae uno aquí. Ah, no. No, Ethan. ¡Qué decepción! Pensé que uníamos fuerzas contra la zurra de Miranda. ¿Qué dice este? What the fuck? Por aquí no es. Me adoptó. A nosotros. Joder. Como hijos suyos. Nos encerró en la aldea. Forzados a servirle durante décadas. Incapaz. Toma por culo. Ah, que hay otro. A falta de uno, toma dos. Uf. El buen pinchazo, No soy de tus hermanos. Yo solo quiero librar. Ah, que lo tiene en la espalda el cabrón. No me había dado cuenta. ¡Qué desgraciado! Como para destruir. Por aquí no. Por aquí creo. Este es el fruto de mi poder. El fuerte destruye al débil. El mundo funciona así. Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan. A tomar por culo. Tío, cuanto más deprisa, más despacio, como se suele decir. Corre, recarga. Eh.
por aquí, supongo. Muere. Coño. Vale, muertos todos. ¿Hay alguien por ahí que me haya dejado? No, no. ¿Por aquí? Creo que sí. No, por ahí no. Por aquí arriba. Madre mía, chaval. Ahora cae aquí esto. Sale un graciosín. What? Es que a tiros no lo matas, tío. Y si lo matas es duro. Ahí. Coño. Vamos. Rompe, rompe, rompe. Rompe y rompe. Oh, señor. Vamos, vamos. Oh, Dios mío, qué lento todo. Rapidez. Por favor. Esto para acá, ¿no? ¡Ojo! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Oh, fuck! ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Lo maté? No, no lo he matado, ¿no? ¡No le puedo dar! A la muerte. ¡Madre mía, chaval! Una... Vaya, por Dios. Dos... Tres... Cuatro... Y cinco. ¡Vamos, recarga! ¡Ay, qué susto! ¡No me acordaba de esto! ¡Hostias, eh! ¿Cuánto cabrón seguido? Vale, vale. Cogemos cosas... Todo lo que se pueda y nos vamos. Para acá. Voy a llamar aquí al ascensor. Ahí. Y para acá. Vale. Esto no va. Escucha a este por ahí toser. A ver. A ver, buah, me creía que iba a saltar, pero no. Me creía que iba a saltar, pero no. Joder. No sé por qué me paro a romper eso. Es que la verdad es que no lo sé. Miranda cree que solo somos niños. Cállate, no cállate. Que eres un pesado. Hace tiempo que no es humana. Debo destruirla. Corta una mierda tu drama. Paso de tos, me voy. ¿Es por aquí para irme? Quiero creer que sí, sí. Corre, corre. Oh, Dios mío. Pero ya digo yo que no me lo hago, ¿eh? Lo del tiempo, eso no me lo hago, vamos, ni de coña. Eso... Lo tendré que hacer en otra partida. Cuando me dé por jugarlo otra vez o lo que sea. Ay, por aquí no. ¿Cuánto llevo? 2 horas. No, no me lo hago en menos de 3 horas. Si fueran menos de 4, sí. Y de sobra. Hola. ¿Estos vuelan? Vale, uno menos. ¿Mi concentración se nota o no? Vale. ¡Fuck! Vale, muerto. Bien. Vámonos, corre. No sé si vienen más. Igual sí, ¿eh?
Me está pareciendo escuchar por ahí algún enemigo más. What? ¿Quién hace ese ruido? ¿Qué coño? Creo que me queda uno, ¿no? Por romper. Me lo he dejado. Bueno, ahora al otro lado lo rompo. ¿Quién hace ese ruido? ¿Está arriba? Está arriba. Menos mal que desde aquí se ve. Bien. Vamos, vamos. Vamos. No sé dónde está el bicho que está sonando, pero me va a aparecer por sorpresa en algún lado. Seguro. ¿Eh? Y si no me aparece, pues mejor. Menos complicaciones. Ahora para aquí. Corre, corre. El castillo es que me lo he hecho muy lento. Oh, cuidado, cuidado. Ya puedo apuntar bien. Madre mía. No puedo saltar esto. What? Se fue el sonido. ¿Por qué? Oh. De repente falla el sonido. Porque le apetece. Vamos, corre, Ethan, por favor. Que no llego, ya digo que no llego a lo de menos de 3 horas. ¿Es que eran menos de 3 horas? A ver. Oh. ¿Eran menos de 3 horas? No me acuerdo. En 3 horas, sí, en 3 horas. No creo que lo haga ya, A ver. Vamos. Oh, es que hay cosas que tardan mucho, tío. Vamos, Ethan. Por favorcito. Oh. Ese es darle directamente, coño. Pronto. Oh, vamos. Iniciará la ceremonia con tu Rose. Si eso ocurre, será el fin. Tenía que haber ido más rápido en el castillo para hacerme esto, pero bueno, no pasa nada. Pero tranquilo. La detendré. Usaré a Rose para matar a Miranda. Es el molde para la llave, sí. Pobre papá. Eres el único que no ves el poder de tu hija. Qué pesado es. ¿Quitarme a Rose? Buena suerte con eso. Y mola el personaje de Heisenberg, pero es muy cansino, tío. Es muy cansino. Bueno, pues hasta que quiera llegar el señor. Hay que hacer la llave. Hay que hacer la llave. No tardes, por favor. Ahí viene, ahí viene. Vamos, vamos. Tenemos que ir al B4. Ahí. Te pego un tiro. ¡Pañum! Mira, no le puedo comprar ni nada cuando está bajando el ascensor. No puedo hacer nada. Pero bueno. Joder con los ascensores, macho. Es que flipa. ¿Ya? ¡Oh! Corre, corre. Corre, corre. Qué oscuro. ¡Corre, Ethan! ¡Qué oscuro! Está oscuro, sí. ¿Por qué será? Corre, corre. Sin pararnos ni nada. Para acá. Bueno. ¡Madre mía! ¡Está revolucionado el tío! Y me dio. Y me dio con sus dos cojones como dos melones. ¿Será posible, tío? Corre. Me tuvo que dar, macho. Ha venido desde a tomar por culo y al final me da.
Toma, cabrón. Te la ha desgraciado. Qué inesperado, tío. ¡No! ¡Ah! Ahí. No sé si cargarme a los que aparecen ahora que son rollo tanque o no. No, yo creo que no, ¿para qué? Dos mil años más tarde. A correr como unos cabrones. Ahora sale aquí el blindadito, ¿no? Por ahí viene. Toma. ¡Oh! Me va a matar. ¡Ay! Hijo de puta. A tomar por culo. Y ya no puedo hacer más curas. Yo me descojono. Buah, y ahora sale otro. Ah, ahora sale otro aquí. Uf. A la mierda. Mi concentración es épica, Joder, chaval. Vamos, vamos. Hay que irse. Vamos para arriba. Creo que ya queda poco para Heisenberg, Bueno, y hay que cargarse al tío este de la hélice y todo. Es verdad. No me acordaba ya, macho. Es verdad. Digo, a ver si le doy a alguno. Corre, corre. Esta. Vamos. Eres todo un valiente. Pero ya está bien de charla. Y sale ahora. Hora de morir. Puedes oírlo, ¿verdad? Qué duro va a ser. Cuestión. Iba a pasar, pero bueno. Vaya tela. A ver si atraviesa estas paredes. ¿Dónde está? Ahí. Es duro igualmente. ¿Qué coño? Oh, mierda. Qué rabia me da, ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿What? ¿Qué viene? Ahora, ahora. Tío. Y adelante yo creo que no le haces nada, ¿no? Y si le haces, le haces muy poco daño. Ahí, ahí, ese es su punto. Ese es su punto débil. ¿Va a disparar? Coño, ¿dónde está? Para acá. ¡Guau! Pero dispara, cabrón. Mierda, me he encerrado yo solo.
La primera mina que cojo. Me dio por detrás, además. ¿Dónde está? ¿Se acabó? Sí, creo que sí, ¿no? No te levantes. A tomar por culo. Ya estaba bien. Vamos, explota. Ahí. Hala, me voy. Paso ya. Se acabó. Corre, corre. Por aquí hay curitas. Me vendría muy bien. Algo de medicamentos o algo. No, no, ahí no. Pues nada. Nos vamos. Por aquí, a ver. Chatarra no, tío. Necesito objetos de cura. No me dan objetos de cura, macho. Qué pena. Me voy escaso de objetos de cura, tío. Es lo que me jode ahora mismo. A ver. No puedo hacer más. Bueno. Pues qué le vamos a hacer, oye. Vamos a ver al señor Chris. Creo, ¿no? ¡Coño! ¿Por aquí? No, por aquí acabo de venir. ¿Qué coño? Por aquí. Estar. ¿Otra vez? Aquí. Llevo 220. No me lo hago. Eso, vamos. Eso hay que hacérselo sin mirar nada. O sea, a correr y punto. Vamos. Ay, lo puedo saltar mejor. No hay vuelta atrás. Por aquí tiene que haber una medicina. Que voy a ver si la cojo. Mírala. Y ahora viene el cabrón del Heisenberg. Ahora hay que ir a por él. Venga, directamente y de una. Vámonos, a por él. Al ataque. A reventarle. Ya voy, Rose. Se va a tomar por culo esto, ¿eh? Ah, le puedes dar y todo. Me creía que no. Me tiene aquí montado el Heisenberg cabronazo este. A ver qué tal se da. Veremos a ver. Tío, madre mía, hasta que llega arriba. Déjalo que se recargue antes de salir. Ya. ¡Es una maldita cucaracha! ¿Crees que puedes conmigo? Vale. Hora de practicar antes de matar a esa zorra. Acabemos con esto. Mano a mano. Añadiré tu cadáver a mi ejército. Oye, ¿estás muerto? ¿Qué pasa, hija? Cabrón. No, no te rindas. Está dolido, ¿eh? Estoy concentrado, lo sé, gente. Doy fe de ello, ¿eh? ¡Necesitas reparaciones! ¡Necesitas reparaciones, no, dice! No, no, no. Entonces tú, cabrón. Me he cubierto, no me jodas, tío. Ahora muere como si el mundo ya no puedes. Me mató. Oh, muy bien. ¡Ah!
Me mató otra vez. ¡Hostia, qué chungo, chaval! ¡Qué difícil es este hijo puta! Me mató otra vez. Voy a morir aquí 200 veces, macho. ¡Joder, tío, qué difícil! Me mató otra vez. Pero te pilla igual. Madre de mi vida, chaval. Dios. ¡Buah, chaval! ¡Otra vez, tío! ¿Pero cómo coño te haces esto? Vaya tela, tío. No sé qué más hacer con este tío, ¿eh? No sé qué más hacer, ¿eh? Es que no muere, tío. Es que no muere. O sea, por más que le das, no muere. No veo nada. Qué fuerte, tío. ¿Ya? ¿Siguiente fase o qué? Tío, lo que me ha costado, macho. Y espérate que todavía no está muerto. ¡No! ¡No! ¡Ejército de metal! ¡Cabrón! ¡Con el idiota de Chris Redfield! ¡Lo primero tú! Prueba mi arma, a ver qué te parece. Prueba mi arma, a ver si te gusta. A ver si te gusta. ¡Cabrón! Flipas, tío. Deberías haber aceptado mi oferta. Cuidado. Verás a Rose en la otra vida. El poder de Rose será mío. En cuanto Marte la pirata. Ya va a ser la muerte. ¡Cabrón! ¡Vete a la mierda de una puta vez! ¡Madre mía, lo que me ha costado, chaval! ¡Debo matarla! ¡Coño! ¡Revienta ya! ¡En mil trocitos! ¡Hijo de puta! ¡Oh! No me interesa. Madre mía, chaval, es que es increíble, ¿eh? Hasta que me lo he cargado, tío. No me imaginaba que iba a tardar tantísimo, la verdad. Me lo imaginaba un poco más complicado, pero no tanto. Me ha dejado agilipollado y todo. De Ethan Winters. No conseguí recuperar el cuerpo, pero he grabado pruebas. Conéctate y te explicaré la situación. ¿Cuánto hace que no luchábamos juntos, capitán? Bueno, veremos a ver qué tal con Chris. El reconocimiento me ha hecho bajar de forma. Pero por ti, no tengo armas infinitas, es lo malo. Jamás habría pensado que se transformaría en mía. 5 tiros a la cabeza no es ninguna broma. Qué mal rollo. Sí, sí. Atentos a posibles armas biológicas. Recibido. Tengo contacto con armas biológicas hostiles. Hay más de los que pensábamos. Cuidado. Si pudiera.
pudiese irme corriendo, me iba corriendo, ¿eh? Pero... ¡Quita! ¡Coño! ¡Hala! ¡Madre mía! Increíble, ¿eh? ¡Qué duros, tío! ¡Corre, corre! ¿Cuánto llevo de juego? 2 horas y 27, oye. No está mal, ¿eh? Retirado. ¡Vaya, por Dios! ¡Corre, corre! Nave de la BSAA. 2 guardias. Yo me encargo. Vale. Con cuidado. ¡Corre, Chris! ¿No se puede quitar? No. ¿Qué coño es esa cosa? Es todo... La mizreta. Es posible que Miranda esté aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contacto con arma biológica de gran tamaño! ¡Paso, paso! ¡Paso de todos! Red. El oso podría estar emitiendo partículas infecciosas. Mantén la máscara. Voy a buscar esto por si acaso. Aquí, Tundra. Dejamos provisiones en una de las casas, capitán. Hala, hala, corre, corre. Era por... Por aquí, creo. No, por aquí no. ¿Por dónde era, coño? Ya me he perdido. Bueno, pues sí. Tío, por aquí. Mierda. Coño, muérete ya. Dios. Amberáis, necesito refuerzos. Por aquí no es. Madre mía. ¡Corre! Nunca he visto una colonia de mutanteta tan grande. Buah, por ir rápido. Tío, qué canteo, chaval. Joder, los que salen. Es increíble, macho. Flipas, tío. Te sigo de cerca. Ay, dejarme, dejarme. Mierda. Voy a morir, puede ser. Sí, voy a morir porque no tengo curas. ¿Qué cojones, tío? Me matan. A tomar por culo. Joder, cómo me he librado, ¿eh? ¡Corre, Chris! ¡Ah! Me va a matar. Estoy intentando ir rápido y pasa lo que pasa. Que me asesinan, básicamente. ¡Pero qué coño! No me lo puedo creer. No lo explico, de verdad, ¿eh? Muerto. Ah, pues no. Ah, pues sí. No entiendo nada, la verdad. No tengo ni una cura, tío, ni una. He llegado hasta el objetivo. Por lo menos he llegado hasta aquí. Menos Dios mal. Es enorme. Muy bien, lobo. Increíble, macho. Objetivo.
A ver. Rápido, rápido, métete pa' aquí. Hay cosas, municiones y cosas. Un minuto. Hay un enjambre en contra hacia ti. Uf. ¡Oh, qué alegría! ¡Que vienen! Vale, cargado. Listo cuando quieras. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Mierda! El grupo se expande a toda prisa. Algo debe de estar estropeado. ¡Buah, tío! ¡Buah! Los de la BSA atacan a las armas biológicas. Tienen razón. Tienen la negociación. ¿Qué pasa? ¿Que no le he dado aquello? No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Buah, chaval. Dios mío. El hongo se expande a toda prisa. Algo debe de estar estimulando el otro más. Toma petardazo. Recarga, corre. Un momento. Recargando. Sí, no tardes mucho, por favor. Son ellos. Atento al perímetro gris. Buah, ahí viene todo el ejército. Tío, ¿qué me estás puto vacilando? Recarga lista. Corre, 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 corre. Los de la BSA atacan a las armas biológicas. No. No. Me mató. ¿Estáis todos bien? Bien, el lungo. Me apetece pegarle un puñetazo al lobo ese. Pero bien dado, ¿eh? Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¡A la mierda! Bien, la cojones. ¡Oh, Dios mío! Y ahora hay que cargarse al cabrón este y todo. Buah, voy a flipar. Voy a flipar. Para va, pa, 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 pa. Sé cómo bajar. Voy a entrar. Los demás, quedaos atrás. A ver, dame de aquí, capitán, todo lo que se pueda. He comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y no hay señal de la alteración de genoma que vimos en, vale, la serie. Ya. Esa cosa viene de aquí. Y aquí está el grandullón. Sí. No es por aquí curas, ¿no? No, no tiene pinta. Protegiendo la megamiceta, ¿eh? No sirve de nada. ¡Lobo! ¡Tengo un tío duro aquí! ¡Necesito apoyo! Jefe, estás bajo tierra. ¡Hay un agujero en el techo! ¡Úsalo! Vale, voy de camino. ¿Cómo voy de...? A ver. Tengo tres granadas. Vale. No tardes, por favor, no tardes en llegar. ¿Dónde está? Uy. Corre, corre, corre. Corre. Ay, ay. ¿Dónde está? Bueno, ¿cuándo va a llegar el del helicóptero? Ya llego, jefe. Bien, busca la señal del localizador. Rápido, 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 rápido. Bien, como pensaba. Ahí. Le comerás, le comerás, le comer plomo. Buah. Uy. Ah, me dio. Qué cabrón. A ver si no se tarda mucho en recargar la movida esa. Pilla esto.
ya otra. Vale, capitán. Recargado. Listo cuando quieras. ¡Ay! ¡Corre! ¿Muerto? Sí, ¿no? ¡Muchísimo! ¡Está vivo todavía! ¡Buah! ¡Fatal! Y sin granadas, y sin curas, y sin pollas en vinagre. ¡Buah, buah, 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 buah! Puta, el grandullón. Recarga lista. ¿A dónde apunto? Corre. Fuck. Está enfadado, está enfadado. Toma. ¿Muerto, no? Preparando la siguiente carga. Ah, pues no. Me descojono. ¿Tengo curas? Sí, bueno, menos mal. Por lo menos. Pero tío, si no me ha dado, vete a la mierda. Uf. Pero qué coño. Listo, capitán. Cuando quieras. Te murió, ¿no? Ahora sí. Ah, vale, que sigue. No lo entiendo. Tío, es que no me parece normal, Y me mata, tío. Venga, vete a la mierda. Me ha dado, Me ha dado. Estoy muerto. Estoy muertísimo. ¿Está muerto? No. Le queda poco. ¡Ah! ¿Está muerto? Arma biológica hostil eliminada. ¡Oh, Dios mío! Lo que me ha costado. A la beta la mierda. Los demás, cubrid la superficie. ¿Cómo voy de tiempo? Muy justo, Tío, que lo corre un poco más, Chris. Por favor. No, hombre, no. Mira cómo tengo que avanzar. ¿Dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella. ¡Buah! Cámara lenta. Tenemos que ir a... ¡Ahora! ¿Se lo chivaría un pequeño hongo alado? Ah, que tarda un rato y se recupera un pelín la vida. Muy poquito. Ahí está la mierda miceta esta. Es la mega miceta. Es la mierda y miceta. Capitán, tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia. Mantened la distancia. No os mováis hasta que lo ordene. Vamos, vamos. Es tarde, pero deberíamos haberle contado el plan a Ethan. No teníamos tiempo. Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto. Chungo, Joder, macho. Parece que no, pero flipas, tío. Sí. Vamos, vamos. Vamos a rescatar a Mia, que está aquí. Bueno, que al principio se supone que no lo sabemos, pero claro. Fuera. Tengo 24 minutos, creo, para cargarme a Miranda y hacerme lo de menos de 3 horas. Oye, pues ni tan mal, Veremos, a ver. Igual hasta me lo hago. ¿Esto lo puedo quitar? No me acuerdo. Sí. Vamos, vamos. Vamos, Ethan. Qué frío. Vamos, Ethan. Tenemos la pistolona para derrotar a Miranda. No me voy a parar por nadie. Voy a esquivarlos a todos. Paso. ¿Cómo he llegado aquí? Vale. Un poquito de salud es lo que me vendría bien. Yo creo que se puede hacer, Si me doy un poco de prisa, yo creo que lo puedo... Depende de lo dura que sea también. Eso también es verdad. Recordemos el modo en el que estamos jugando. Así que vamos a ver. Le cuesta un poco. Déjale. Que piense. Venga, hombre.
Que tengo que ir a por Miranda. A darle calor. Saltemos esto. Debo darme prisa. ¿Para dónde era? Para allá. Y si dame curas. Que las curas sí que me van a hacer falta, macho. Ahí para guardar. Pero no lo quiero guardar, ¿para qué? Si total, si estamos ya en el final. No corres, Ethan. No me lo puedo creer que no corras. No me lo puedo creer que no corras. Parece ser que no, ¿eh? Fuera de mi camino. ¡Ah! Ahora. No quería correr, macho. Joder. Tengo que seguir. Venga, 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 si estamos ya aquí. Has cumplido con tu propósito, Ethan Winters. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado la preciosa Mega Miceta. No te preocupes por ahí, la ahí. Que le duela. Me aseguraré de que sea muy feliz. Ahora es arácnido. Así que ya puedes morir en paz y paz. Es dura, ¿eh? ¿Entiendes el amor? ¡Dejaré que te escapes! ¿Cómo puedes negármelo? ¿Qué te cuesta tanto entender que Rose es hija mía y no tuya? La Mega Miceta me salvó de la desesperación. ¡Me dio este espléndido poder! Sí, claro. Solo te ha hecho enloquecer. ¡Siente la ira del dios oscuro! Poder. Eso le ha dolido, ¿eh? Eso le ha dolido. Cuidado que viene. ¿Por dónde? Bien, Ethan Winters. Creo que es hora de que dejes esto en mis Pero manos. Si la he dado. ¿Qué me estás contando, tío? Descansa. ¡Ni lo sueñes! ¡Recuperaré a mi hija! ¡Pero si la estoy dando! Ya no me quedan curas. Ni puedo hacer. Entiendo cómo te sientes, Winters. De verdad, lo entiendo. Pero este es tu final. Si combino a Rose con la Mega Miceta, mi hija podrá manifestarse al fin. He esperado un... ¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! ¡Joder, sí, sí. Chaval! Cuidado, cuidado, que está transformada en araña. ¡Que viene! ¿Por qué intervienes? Rose ya no te está. Estás a punto de morir. ¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! Uy. ¿Dónde está? No dejaré que ni él ni nadie me quite a Rose o a mi hija. Nadie interferirá en mis planes. Que es dura, ¿eh? Eres un muerto viviente. Cállate. ¿Ya? Sí, ¿no? Parece que ya. ¡Oh, Dios mío! Impresionante. Para asegurarme de que no volveré. Toma petardazo. Cuidado que viene, ¿eh? ¿Muerta? ¡Muertísima! ¡La de puta! ¡Oh, señor! Ha costado hasta con este arma algunos bosses. Bueno, sobre todo Heisenberg y esta tipa. Son los que más. Dios. La historia del padre ha llegado a su final, de nuevo. Y tanto. 2.42, toma. Logro, padre con prisas. Termina la historia en 3 horas. Me han dado como 3 o 4 logros, ¿eh? Los he escuchado todos de golpe. Míralo.
A ver, padre frugal. Termina la historia sin gastar más de 10.000 leis. Bien. Bien, 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 bien. Otro más. Padre del año. Termina la historia en hardcore o superior. Sí, señor. Sí, señor. Y otro más. Padre de padres. Termina la historia en Aldea de las Sombras. Todo un fenómeno. Y ya está, ¿no? Hostia. Ya puedes obtener el siguiente arma desde la tienda de contenido extra por haber terminado el juego en dificultad hardcore o superior. Cañón de mano PZ. Y la pistola de cohetes también por lo de Aldea de las Sombras. ¡Madre! Hombre, que si guardo. ¡Hombre, que si guardo! ¡Hostia puta, chaval! ¡Oh! O sea, que si yo vengo aquí... puedo comprar la pistola de cohetes. Un lanzacohetes en miniatura que puede manejarse con una mano. O vamos a comprarlo. Y el cañón este también. Habrá que ver qué tal es. Vale, de momento... me faltaría esto. Hay que hacérselo de los mercenarios y tal. Bueno, ya iré comprando... el resto de cositas. Ha estado muy bien. Munición infinita, pistola de cohetes. Claro, tráelo, tráelo. De una... mira, para el dragón. Vale, de momento así. Bueno, pues gente, se ha dado bien. Oye, dentro de que hemos tenido dificultad especialmente con el cabrón de Heisenberg y alguna con Miranda, aunque Miranda, bueno, ha sido cogerle el rollo y ya está. Pero Heisenberg ha sido un cabronazo. Pero nos lo hemos pasado en Aldea de las Sombras, usando una Magnum Infinita. Obviamente, no estoy tan loco, la verdad, por lo menos de momento no estoy tan loco. Y se ha dado muy bien, incluso me lo he hecho en menos de 3 horas, con lo cual hemos desbloqueado uno de los méritos que había que desbloquear. Me ha gustado, la verdad que me ha gustado traerlo y como de costumbre ha sido un verdadero placer estar por aquí con un videíto más en esta ocasión con Resident Evil Village en modo Aldea de las Sombras. Me ha encantado, lo he pasado bastante pero que bastante bien, pese a los cabreos, la verdad es que sí. Y poco más, gente... hasta aquí, bueno, yo pensaba en un principio, como habéis podido ver a lo largo del recorrido, que no me lo iba a hacer en menos de 3 horas, o sea, lo veía difícil, pero al final incluso me ha sobrado tiempo, lo cual ha estado muy pero que muy bien, y bueno, nos han dado algunas cositas como el cañón de mano, la pistola de cohetes y demás movidas, lo cual está de lujo. Y nada, nos queda por pasarnos también este juego solamente a cuchillo, o sea, si te lo pasas a cuchillo te dan un logro y un mérito. Con lo cual es posible que si os apetece y os gustaría verlo, lo traigamos un día también en directo en mi canal de Twitch, que ya sabéis que lo tenéis abajo en la descripción. Y nada, ha estado muy bien, la verdad. Salvo quizá los momentos frustrantes contra Heisenberg, porque ha sido duro y complicado de derrotar, pero bastante, ¿eh? Pero bueno, al final se ha dado muy bien, la verdad, que se ha dado de lujo y nos quitamos este modo de dificultad de encima. Y hay gente que suele decir, esto háztelo tal, sin armas infinitas, no sé qué. Me lo quería hacer, no rápido, pero sí más o menos cómodo. No, tampoco buscaba hacerme un super ultra mega reto usando las armas básicas, no. Yo tenía muy claro que quería llevar la Magnum Infinita. Algún día igual me da por intentarlo sin armas infinitas, puede ser. Pero por el momento quería hacérmelo así. Así que nada, gente, espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve pues tendremos más cositas por el canal. Y por ahora, poco más, gente, un placer y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.